Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Sí, hoy es día jueves y así comienza Cuba y de Pesca, que es un programa que se emite todos los jueves por Radio Líder FM 100.9 en horario de 19 a 20 horas simultáneamente con internet, con su conductor Jorge Carlos Diviaso. Le doy la bienvenida a la audición, que es un programa informativo y formativo para todos y para aquellos que hacemos de la pesca deportiva un entretenimiento. Si no podés escucharlo por radio porque tenés interferencias, entra en www.grupolider.com.ar, opción en vivo. Como todos los jueves, comparto con ustedes la mejor noticia, informes y propuestas, la cual pueden compartir en familia y amigos. Hoy la magia de la redifusión me permite ofrecerles el programa número 102 correspondiente al 16 de noviembre del 2017. Así comienzo el programa. Te podés comunicar a los teléfonos 4753-5433 o al 4754-0507. Te repito el teléfono, 4753-5433 o 4754-0507. Si tenés alguna información, querés preguntar algo, llamanos y con gusto te lo vamos a aceptar, todo lo que vos nos pidas o todo lo que vos nos digas de acuerdo a tu salida de pesca del fin de semana. O si fuiste entre semana, me parece bárbaro también. ¿Sí? En la consola de comandos y responsabilidad técnica, como siempre, Pablo Martínez. Ah, el Facebook, Cobadis 2017. Ahí te vas a enterar, tenemos todo lo que tú me pidas. El Club Amofuerte presenta la primera exposición del siglo, Vehículos Antiguos 2017. A partir del día 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Si Rueda vuela una vega, está aquí en el Club Amofuerte. ¿Dónde está el Club Amofuerte? En Arturo Ilía 2630, en Villas, en San Martín, ¿sí? Entre Constituyentes y Avenida Pedro Ilía. ¿Cómo llegar? Colectivo 127, 111 con cartel azul, 175, 176, 161, 169, 252, 289, 304. Y si venís en tren, tenés que tomar el ferrocarril que va de Mitre. Perdón, el ferrocarril Mitre que sale de Retiro y va a José León Suárez. Y te bajás en la estación San Martín. Plomero gasista matriculado, señor Jorge. Planos, instalaciones, tramitaciones y reparaciones. 4730-2726 o al celular 11-4915-1117. Casa de Pesca del Yacaré. Reparación de cañas nacionales e importadas. Carnadas todo el año. ¿Dónde está el Yacaré? En Italia, esquina Pueyrredón, en Villa Ballester. El teléfono es 47-68-52-22. Fabricante de artículos para pesca, Boyas Missi, hecha por y para pescadores. Profesor de dibujo técnico, señor Jorge, si tenés inconvenientes o dar examen, llama al 20-58-68-48. No es celular, es línea de Telecentro. Diario del Martelliano, con la mejor información de toda la zona norte. Distribución gratuita, conseguilo en los negocios de la zona. Club de Pesca y Casting en el Suelo, con 57.000 metros cuadrados de precioso parque para disfrutar la naturaleza. Un club con 55 años de historia, con promoción para la familia. Muelle de 200 metros, proveeduría, comedor, quinchos, parrillas, juegos infantiles, sanitarios completos y habitaciones. Visite nuestra página en internet www.pescalanzuelo.com.ar. Si usted no es invitado directo y quiere conocer las instalaciones, escriba a clubdepescalanzuelo@hotmail.com.ar o llame a los teléfonos 011-4768-8407 de lunes a viernes de 10 a 18. La sede está en Bolivia 4676 en Villa Ballester, a media cuadra de la barrera. Bueno, y así empezamos con el pique de la semana. Vamos a ver qué nos deparan las lagunas.
Laguna Las Barrancas, por Pepe Garrido. Póngale unas fichas a esta laguna en el verano. Salen espectaculares pejerreyes en hora de la mañana. Hay lisas y tarariras en hora de la tarde. Al programar una salida, está para tener en cuenta esta laguna. Hay que llevar todo tipo de carnada, tanto fresca como salada. Artificial no anda todavía. Las tablillas. Sigue muy buena la pesca en este espejo, con interesantes pejerreyes. Además, hay tarariras y lisas de menor porte. Chichis, la estación hidrobiológica de Chascomús, realizó una siembra de alevinos de pejerrey en esta laguna. Así que hay que cuidarla. Los que tuvieron un muy buen día el fin de semana, con pesca de tarariras y pejerreyes, todo de flote con carnada viva y salada. Adela, excelente la pesca en esta laguna. Está la posibilidad de lograr tarariras, bagres, carpas y pejerreyes. Hay muy buen acceso y buenas comodidades si queremos quedarnos. Del Burro, sin cambios. En la semana anterior, digamos que esta está para visitarla y probar la pesca de flote y de fondo. Salada de Monasterio, con buen nivel de agua y la pesca de tarariras, cada día mejor. Sin olvidarnos de los buenos pejerreyes que nos brinda, hay que consultar antes de ir si el pronóstico es favorable o no, para saber cómo está el acceso a este espejo. Chascomús, sigue muy pobre el pique en general. Hinojo Grande, tienes días muy dispares, o sea, algunos con buena y otras con mala pesca. Influye mucho la velocidad del viento para dar con el pique. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta laguna es muy traicionera si no se la conoce bien y se enfrentan al mal clima. Cuero de Zorro. Importante merma en el pique se notó en estos días pasados. Esto no quiere decir que no vayan a probar la pesca de pejerreyes, ya que hay buena población y según muchos guías está baja la actividad es pasajera. Loma Danesa. El amigo Chulín, responsable de este pesquero, nos comentó que sigue muy bien el pique en esta laguna y camino de reingreso está muy bueno, está en muy buenas condiciones. Salada de Grande de Madariaga. Perdón, Salada de Granada, perdón, no. Salada de Granada, una de las mejores lagunas de la provincia de Buenos Aires, con muy buenos portes, algunos superior al kilo, todos de flote y con bajadas de 30 centímetros, con anzuelo 2-0 o 3-0. Con mojarra viva como carnada. El pesquero El Alba está para recomendar, sus embarcaciones están en buenas condiciones y hay muy buenas, excelente atención, más de 10.000 hectáreas llenas de muy buenos pejerreyes. Santa Leonora, según informes que nos llegan estos días, hay muy buenos pejerreyes, solo hay que tener en cuenta que para llegar hay que transitar casi 40 kilómetros de tierra y en días de lluvia no se puede ingresar. Altos Verdes. Roberto, el encargado del predio Orfila, nos informó que está muy buena la pesca de tarariras y lisa. Ya con la especie de temporada también salen algunas flechas de plata en horas de la mañana y bien temprano, antes que suba la temperatura. La Boca, ex San Lorenzo, de Mario Campanella, sigue mejorando este espejo, ubicado en la localidad de Pila. Hay buenos pejerreyes con clima fresco y lisas, si el día lo permite, con las condiciones adecuadas. Camarón Grande o Estancia del Pejerrey. Estos pesqueros entregan lisas, canaleras y tarariras de menor porte. Bueno, un pequeño interview con el tema de las tarariras, porque he recibido una nota, ¿sí?, de Guillermo de San Martín, que pide alguna masa para boga, ¿sí? A ver qué le podemos ofrecer a este buen hombre, ¿eh? Guillermo de San Martín. Bueno, mira, acá tengo, por ejemplo, te puedo recomendar. Bueno, eso también va a gusto. Recomendamos, bueno, hacela y a ver lo que te parece. Masa coreana 1.
El secreto es o sea que es el alimento para pescado molido. Lo licuás bien en una licuadora, lo mezclás en partes iguales con Nesquik, el Nesquik chocolate, por supuesto, y preferido rebozador para milanesas. Todo eso se amasa con agua del lugar, en lo posible, se hacen bolitas y a pescar. El rebozador tiene un pegamento que no deja que se desarme la carnada. Vamos a la masa coreana 2. El secreto es el siguiente: harina de maíz, harina de trigo, chocolate rallado. Para cada taza de harina de pescado o pescado molido seco y alimento para gatos y anís, tenés que hervir la masa. Bueno, no me convence mucho, pero bueno. Vamos a la masa 1. La siguiente es una receta de masa básica que puede servir como carnada para varias especies, tanto la boga, de la que hablamos hace un ratito, como las carpas de los diques cordobeses toman muy bien esta masa. Además, constituye una buena alternativa para cuando andamos escasos de carnada natural, ya que se conserva durante mucho tiempo y es de fácil preparación. Se mezclan por partes iguales harina de trigo y harina de maíz. Se le agrega azúcar o miel, cara de huevo para aglutinar los ingredientes y se lo puede saborizar con ajo en polvo, vainilla, mostaza, orégano, condimento para pizza o queso rallado. Cada uno deberá probar cuál es la receta más efectiva. Se agrega agua hasta formar una masa consistente, luego se amasa y se forman unos cilindros de unos 2 centímetros de diámetro aproximadamente y 10 de largo. Se hierven en agua por 15 minutos, se escurren, se dejan orear y se deben guardar en heladera envueltos en un trapo húmedo y al momento de carnar se cortan pequeños ñoquis y se cubre totalmente el anzuelo formando una perita. Masa amarilla, una taza de harina de maíz, 2 tazas de harina blanca, una cucharada sopera de azúcar por cada taza de harina, mezclar en seco y agregarle agua hasta formar una pasta blanda tipo pizza. Luego formar choricitos con la pasta, colocarlos en agua hirviendo y revolver hasta para que no se peguen en el fondo. Cuando comience a flotar, sacarlos porque ya están listos aproximadamente 5 minutos. Luego de haber sido colocados, se pueden guardar cocinando, colocándolos en una bolsita de nylon sin aire adentro. Es conveniente colocarlos en la heladera. Masa mixta, por ejemplo, una taza de harina de centeno, una harina de maíz, una harina blanca, una cucharada de azúcar por cada taza. Bueno, todo se mezcla y listo, y se acabó la historia. Masa con afrechillo, mirá vos, qué lindo está. Una taza de afrechillo, 2 tazas de harina blanca, una cucharada de azúcar por cada taza. El procedimiento para hacer estas últimas masas es el mismo que para hacer los de las masas anteriores. Acá tengo otra, a ver si te gusta. Por ahí yo te tiro varias, a ver con la que más te gusta. Masa con maní, compuesta de 3 kilos de maní, preferentemente no salado, molerlo bien y casi impalpable. 1 kilo de pan rallado, 1 kilo de harina de maíz y por último medio kilo de condimento para gatos de sabor a pescado. Se mezcla todo en un recipiente y se lo tapa bien para evitar que tome contacto con la humedad. Para ligar esta pasta, hervir una batata y en el momento de comenzar a pescar mezclada con esta porción de pasta, amasamos hasta obtener una masa homogénea. Y confeccionamos bolitas de aproximadamente 20 milímetros cada una, la cual colocamos en la línea de 4 anzuelos o un triple con resorte. Bueno, sí que tengo muchas más, Guillermo. O sea, si te gusta alguna de ellas que te dije o necesitas más, bueno, después luego con el transcurso del programa te la voy a seguir dando. Siempre anotá, tratar de. O si lo que pudiste grabar, bueno, mejor todavía, así no tenés inconvenientes. Bueno, el domingo pasado estuve en la Costanera festejando los 25 años del amigo y colega con el señor Roberto Lagorio, en el cual festejó sus 25 años radiales. Y la pesca estuvo bastante, bastante floja. Sí, estuvo bastante floja. Eran aproximadamente entre 20 y 25 pescadores
Y lo único que salieron fueron todas, salieron dos bogas más o menos grandes y luego todas boguitas medianas, las cuales por supuesto fueron pesadas y devueltas al agua, como es normal en estos casos, ¿no es cierto? No tenemos que andar dejándolas en el muelle ni nada por el estilo, porque se pesan, porque el torneo era a la pieza de mayor peso. La medida mínima de extracción era de 35 centímetros. Las piezas que no daban los 35 centímetros, por supuesto, no fueron controladas. Y asimismo estuve hablando con el señor Lagorio, en el cual tenemos la nota. Buenas tardes, amigos. Estamos en la costanera festejando los 25 años del Boletín del Pescador con Roberto Lagorio. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Jorge, bien. Gracias por estar acá con nosotros, acompañarnos. Y bueno, el día hermoso. La pesca, mazo. Bueno, vos la estás viviendo como nosotros. No, más o no, está saliendo. O sea, no te olvides que tuvimos una bajante barba durante todo el día. Recién empieza a subir. Sí. Bueno, mazo me refiero a que los portes que por ahí estamos buscando no son los que están saliendo. Mucha boga chica todavía. Seguramente cuando se regularice un poco el calor van a empezar a salir las grandes. Lo que sí pinta una temporada muy interesante en con respecto a la pesca de la boga. ¿Cómo te sentís con los 25 años encima? Bien. Bien. Y bueno, nos agarraron los 25 años muy contentos, con un cambio bastante importante que se ve reflejado en un montón de cosas que bueno, por ahí nosotros que tenemos ya cierta edad no estamos acostumbrados con el tema de las redes sociales y demás, pero indudablemente hay que rendirse ante las evidencias de la trascendencia que tiene todo esto, ¿no? A partir de octubre estamos en MPQ, que es una radio web, una internet, una radio por internet, Facebook, Twitter y no sé cuántas cosas más, lo que ha hecho que realmente nos demos cuenta hoy de la cantidad de gente que nos sigue, ¿no? Porque bueno, a través de los números podemos ir siguiendo ese tipo de cosas, los mensajes a través de Twitter durante de Facebook, perdón. Al momento del programa, las reproducciones que después tiene el programa durante la semana, es impresionante. Yo no dejo de asombrarme, para bien, por supuesto, y vuelvo a repetir, todo el laburo que hemos hecho durante estos 25 años, ahora lo vemos reflejado en todo esto, ¿no? Bueno, pero vos tenés en cuenta, o sea, que antes donde estabas en una AM, en la cual, o sea, con el medio de la tecnología, a vos te viste obligado en cambiar de emisora. Sí, en parte sí, en la parte económica indudablemente también influyó mucho porque la situación no está como nos gustaría, no solamente la nuestra, sino también de aquellos a los cuales nosotros podemos llegar a dirigirnos para pedirles un auspicio. Vos sabés lo difícil Sí, que está. exactamente, sí. Entonces fue una conjunción de cosas, pero hay que rendirse también ante el dicho ese de que no hay mal que por bien no venga, porque yo tengo que agradecer que bueno, que haya tenido esas dificultades como para hacer este cambio y que realmente es sumamente positivo. Ariel Esteban, que está conmigo y es el que lleva toda la parte esta De internet. de internet y de informática, me decía Robert, no vas a dar un paso para atrás, al contrario, vas a dar dos para adelante. Y el martes cuando salíamos de la radio me dice, viste que yo te decía que no, íbamos a dar dos, dimos cuatro pasos para adelante. Y realmente, bueno, la repercusión que está teniendo lo demuestra, ¿no? Escúchame, con respecto al concurso hoy que estás realizando acá en la Costanera, ¿cómo viene la mano? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a las piezas que Sí, se en cuanto a las obtuvieron? piezas, en cuanto al tamaño. Y bueno, el tamaño, estamos nosotros, viste que ponemos un mínimo de 35 centímetros y hay 5 o 6 piezas que han pasado eso nada más. Por eso decía al principio que por ahí no es la pesca que estamos queriendo. Sí, por ahí la cantidad, pero no la medida que necesitamos como para poder estar ahí peleando. En caso de empate, ¿lo vas a pesar? Es por peso. Ah, por peso Es también. por peso, es por peso. O sea que ahí No hay no escapatoria. hay escapatoria. Y en caso de empate van a sorteo Ah, bueno, está. directamente. ¿Los premios, te acordás cuáles eran? Lo que propusiste. Y bueno, el primer premio es un kayak
de la gente de Calle Acciones, junto a un equipo de pesca Spini. El segundo premio es un 2x1 en Mar del Plata con Cristian Prado, más otro equipo de pesca Spini. El tercero es un 2x1 en Berisso con los mellizos del Dumbo Fishing, más otro equipo de pesca Spini. Y después del cuarto al décimo, equipos productos de pesca y camping. ¿Qué lo vas a hacer lo de hasta el décimo? ¿Lo vas a hacer por sorteo o a medida que van sacando la pieza? No, se van a entregar los premios que entren. Correcto. Punto. Ajá, y el que pescó, y el que no, paciencia. Paciencia. Bueno, macanudo, Roberto, bueno, que tengas un feliz aniversario y que se te siga cumpliendo. Y espero que esto no sea el último, ¿no? Que sigas haciendo los torneos que hacías antes, cuando veníamos el primer domingo de cada mes. Sí, bueno, eso lo estamos reviendo también. Vamos a ver si por ahí el año que viene podemos empezar a hacerlo. Estaba bueno. Lo que pasa es que después, bueno, empezó a venir tan poca gente que no se justificaba. No, está bien, realmente. Sí, perfecto. Pero... O sea, ahora con la nueva emisora que tenés, está para... Sí, vamos a ver si podemos. Ya tenemos que poner las pilas. Si querés, vos sabés con mi emisora acá en Cuobadi, también te puedo dar una mano. Vos sabés que nos tenemos que ayudar entre todos. Seguro, Jorge. Bueno, y te agradezco que siempre estés ahí pendiente y preguntándome cualquier cosa. Por supuesto, es recíproco, ¿no? Cualquier cosa que necesites, acá estamos. Estamos todos acá, así que estamos todos en el ambiente, así que pisaron la manguera no tiene sentido. No, en absoluto. Así bueno. Que, sí, bueno, no, gracias por estar de nuevo. Y bueno, y sí, seguramente vamos a estar 26, 27, hasta que nos dé el cuero. Porque hemos pasado difíciles y hemos salido, así sí, que... Exacto, sí. Muy difícil. Acá estamos. Lo bueno es el reconocimiento de la gente, que es lo que te hace, viste, tener la fuerza necesaria a veces como para seguir adelante y peleándola. Bueno, Roberto, vos sabés que la radio es tirana, ¿no? El tiempo, como todos. O sea, desde ya te digo, bueno, dale un saludo a los oyentes y dónde te ubican. Bueno, a través de Facebook, por el Boletín del Pescador, sino los martes de 21 a 22, a través de MPQ, la radio por internet, y bueno, martes de 21 a 22, entran en Facebook. ¿Con Facebook directamente? No, se pueden comunicar al 2095-1099, que es el teléfono de la radio. Si no, se comunican conmigo... a través de Facebook, sí. Estamos ahí, qué sé yo, te vuelvo a repetir, son un montón de cosas que yo por ahí no manejo mucho. Facebook hasta por ahí nomás, viste. Bueno, somos grandes, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí. Y no nacimos con la tecnología, ¿no? Sí, yo estoy aprendiendo, realmente estoy aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Sí, y tenemos que aprender, indudablemente. Porque no nos queda, no hay otra. No nos queda otra. Bueno, Roberto, me alegro mucho, o sea, que haya podido participar en este torneo. Veo que hay bastante gente que te cumplió, ¿sí? No sé la cantidad, pero calculo que va a haber más o menos 20, 25 personas. Sí, no es la cantidad de gente que esperábamos. Indudablemente el excelente día se ve que ha conspirado contra nosotros, porque la gente debe haberse ido a pasear con la familia y demás. Pero bueno, acá estamos. Bueno, esto fue Roberto Lagorio para Cobay de Pesca, y hasta luego, gracias. Más clarito, echémoslo agua, ¿no? El tema de la costanera el otro día estuvo bastante flojo, pero bueno, el concurso se realizó igual, los premios fueron bastante lindos, ¿sí? Pero bueno, yo saqué el sexto premio, se me escapó una boga bastante importante porque justo la estaban filmando, el amigo, ¿cómo se llama? El negrito, que está para el Puerto Pesca, ¿sí? Fernando Diegues, me acuerdo el nombre, Fernando Diegues, estaba grabando para su programa de Puerto Pesca, y justo que queremos levantarlas, se pegó el coletazo y se escapó del anzuelo. Bueno, la boguita que yo saqué fueron 490 gramos. Y más o menos casi todas las que estuvieron saliendo, bogas chicas, fueron de ese tamaño, y por consiguiente fueron filmadas, fueron sacadas fotos en su momento y devueltas al agua como corresponde, ¿sí?
Como hacemos siempre, todo lo que no se consume, nuevamente al agua. Principalmente si las bogas son chicas, es un recordatorio que le digo, muchachos, porque no tiene sentido llevar una boga de 450 gramos, 500 gramos, 600 gramos a casa, porque no sirve para comer, les aclaro, no sirve para comer, ni siquiera para hacer empanada, porque si no me la llevo empanada, muchachos, no sirve porque está llena, llena de espinas, ¿sí? Bueno, esperemos que los consejos que le brindamos acá le lleguen a los oyentes, ¿sí? Todo lo que no se consume, por favor, vamos de vuelta al agua. Ay, se cayó el micrófono. Bueno, a ver ahí. Ahí se queda. Se quedó el micrófono. Se queda. ¿Sale bien, operador? Bien, bien. Bueno, vamos a dar algún pique sobre el río Plata, o sea, el río de la Plata de la zona sur. El picón de la Escuela Militar de Río Santiago. Durante la bajante, hasta casi el mediodía, se lograron extraer algunos pejes muy buenos e importantes, aunque no de muy buena cantidad. A flote también ocurrió lo mismo, aunque la cantidad era menor, un promedio de 4 a 8 piezas por pescador. Salieron piezas grandes, entre los 40 y los 47 centímetros en la movida de flote. También se registraron extracciones de algunas sardinitas, dientudos, boguitas, porteños, patí, bagres amarillos y carpas tomando la carnada blanca del pejerrey. Informe por Emi Ricciardi. Club Universitario. Pesca muy importante en su modalidad de fondo, con línea barranquín, un total de 42 piezas y un dorado. Muchos descarnadores, abajo tomando la carnada blanca del pejerrey. Con los que se ejercitan en su movilidad de fondo, les recomendamos utilicen líneas chiripá o barranquines y que trabajen a media agua para evitar la pérdida de las carnadas. Muelle del Club Universitario en Punta Lara. La pesca estuvo difícil a pesar de las condiciones ideales. En Morro fue dispar. Se obtuvieron algunas piezas de mediano porte. De la caseta hacia la costa fue nula. Con la creciente solo se trajeron dientudos grandes, patí con paste, con paternoster y boguita con bigotea. Lo que le rindió muy bien fue el paternoster. Se obtuvieron tres pejerreyes y uno destacado de 41 centímetros. Informe de Lucas Alogo. Berizo por Fernando Sánchez. Utilizamos señuelos de media agua y paseantes de diferentes colores, rindiendo todo bien, ya que el agua se encuentra muy clara en Río Santiago. Se dieron algunas capturas de doradillos entre un kilo y un kilo y medio, bien activos y muy sanos en la modalidad de trolling. Todos devueltos con el menor daño posible. Usaron una caña entre 1 y 2 tramos de entre 1,90 m a 2,20 m. Con riles huevitos cargados con multifilamento. También podés usar un frontal, ¿eh? Nadie te lo va a impedir. Eso va de acuerdo a cada pescador. ¿Sí, hay una llamada? ¿Cómo te va, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Daniel? ¿Qué contás de bueno? Bien, bien. Por suerte todo bien, pero bueno, el tema del clima, viste que nos tiene complicado a los pescadores. Es lo que más me está preocupando en este momento. Sí, ya lo sé, decímelo. Y anuncian lluvia para mañana, el sábado no, el domingo sí, viste. Ayer lo que pasó, viste, entonces eso condiciona mucho el tema de un informe puntual, ¿no? Bueno, hoy estuve cerrando el informe para la revista, el mapa interactivo, donde recibí como 70 informes, así que lo que te puedo dar como novedad, después si querés preguntarme de algún lugar que te interese, pero no es que haya descubierto, pero me llamaba la atención, estaba hablando esta mañana con uno de los concesionarios de la Laguna La Salada de Granada, hablaba con Marcial, y me decía que era impresionante la pesca de pejerreyes que se está dando de entre 800 gramos y 1,2 kilos. Ah, la pucha. Sí, no, por eso te lo digo, como a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Que también otra cosa que me sorprende es que vos viste que hay muchos lugares de la provincia de Buenos Aires que están inundados y las lagunas con un nivel alto de agua, con mucha profundidad. Por ejemplo, la Salada de Monasterio tiene 7 metros, es un mar, ¿viste? Pero bueno, lo que te decía de esta laguna aquí en Granada,
que tiene un nivel muy bajo de agua, 1,30 m, 1,40 m, y el temor que tienen es que si no les entra agua van a tener mortandad otra vez, como el verano pasado. Sí, lamentablemente. Pero, es rarísimo, porque vos viste que de lo que estamos hablando del resto de la laguna de la provincia de Buenos Aires. Lo bueno que tiene es la infraestructura, porque ahí encontrás parrillas, proveeduría, como para acampar. Tiene un acceso de tierra entoscada de 5 kilómetros, que por más que llueva, viste, el otro día podés entrar. O sea, está recomendable. Lo que sí, hay que aprovecharla ahora en noviembre, porque me decía esta mañana el concesionario que la laguna la cierran justamente cuando empieza o cuando termina la veda del pejerrey, la cierran hasta marzo. Ah, así, bueno, que alguno que la quiera visitar, hay tiempo. Va, los fines de semana, porque estamos en veda de pejerrey, al sí, igual que de la veda de la talarira. Bueno, escúchame, esa me parece una muy buena medida para que se cuide un poco, ¿no? Y para que el año que viene, cuando empiece la temporada, sí, la verdad, desconozco los motivos, pero bueno, por algún motivo será la decisión, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que lo sé para que se críe bien el peje y tengamos una buena jornada el año que viene. Sí, pero... Sí, depende cómo lo mires esto, ¿no? Porque a mí me preocupan cuando cierran la laguna, porque como que el pescador no va, no la visitan y que como que queda desamparada, ¿viste? Y por ahí te aparecen las redes, ¿viste? Yo pienso ese lado siempre. Por ahí soy mal pensado con las lagunas, porque ya hemos tenido esa experiencia, ¿viste? Porque vuela a cerrar y no va nadie hasta marzo, y vos que sabés lo que pasa en la laguna. Sí, eso sí. No te pasa y después, bueno, lo preocupante es lo que me decía, que la mortandad que hubo el año pasado y la poca profundidad que tiene ahora. ¿Y la laguna es se provee solamente de lluvia o hay algún río cerca? No, están encadenadas, pero me llama la atención que las lagunas que están en derredor, ¿viste?, están con mucho nivel de agua, ¿viste?, las que tienen que ver con la laguna de Junín, de Mar Chiquita, ¿viste?, de General Arenales, o sea, están todos más o menos en la zona, y esas lagunas tienen mucha agua, si bien están bajando, y te digo que están bajando, yo no creía que iban a bajar tan el nivel de agua. De hecho, te digo que ya hace 15 días que el río Salado está encauzado, está normal. Lo que pasa es que como sufrieron daño las instalaciones de lo que es la Cuenca Media, el pesquero El Destino, Don Eduardo, bueno, tuvieron, en el caso del Destino se le voló el techo de la proveeduría, tuvo rotura de la parte de las parrillas, después a Don Eduardo lo asaltaron, lo robaron ahí, le robaron las instalaciones, ¿viste? Entonces ahora que el agua está en cauce, no pueden habilitar los pesqueros, ¿viste? Y no, más bien, si no están en las condiciones no lo van a abrir, eso. Y después lo que es esta semana puntualmente está complicada la pesca de talarira, desapareció esta semana la talarira. Te digo que en la salada de Madariaga, que se venía dando muy buen pique de talarira, pero no tenés un pique en el día. En la salada de Monasterio y la Caquey Huincul, que venía con muy buena pesca de talarira, con devolución, por supuesto, porque también estamos en veda, venía muy buen pique, y a partir del domingo se cortó Caquey, el Monasterio. O sea que si no tenés el equipo justo, si no estás ducho con la pesca de la talarira, no la sacás. Y bueno, también, bueno, el tema de la lisa, con estos vientos que está viendo, los cambios de temperatura, fíjate que ayer por ahí te levantaste con 26 grados y hoy hacía 10. Sí, correcto. Y el viento que hubo ayer. Y bueno, cuando hay viento, la lisa y la talarira no pica. Olvídate, sí. Por eso lo raro que ya estamos a mitad de noviembre, que lo que está saliendo es pejerrey. Bueno, en la laguna, que... en todo lo que tiene que ver la cuenca de Chascomús, Lezama, Pila, por lado de Chascomús, Adela, Vitel, Manantiales de Iriarte, todas esas lagunas tienen pejerrey, la laguna San Lorenzo y Alto Verde en Pila, en Lezama la laguna Las Barrancas, bueno, está teniendo pejerrey. No te digo que, bueno, van a sacar mucha cantidad, pero por ahí 8 o 10 pejerreyes de 30, 32, 35 centímetros es una buena pesca. Sí, eso sí, seguro. Y mal Madariaga se cayó totalmente. Es decir,
no había pejerrey, digamos, había aflojado bastante y estaba salvando las papas la tararira. Bueno, se cayó la tararira. Yo digo que conozco gente que fue a pescar el domingo, no tuvo un pique. Bueno, por suerte, la pesca es así, porque si no sería una matemática, 2 más 2 son 4, sí. Y no llenas. Es la pesca que uno quiere, ¿no? La pesca es de estudiar un poquito, de cambiar un poco la carnada, la línea, los colores de la olla. Si fuese así tan fácil, ¿viste? No, ¿para qué estamos nosotros, no? Exactamente, no te quedes para la menor duda. Escúchame. Y bueno, lo que me decía recién, corté de hablar con el Club de Pesca Remanso, ahí en el Guazú, con Gustavo Moure, me decía que mucha variada chica, mucha mojarra está viendo, mucho bagre, el bagre común, el bagre amarillo o blanco. Que el bagre de mar aflojó, pero aflojó. La semana pasada era impresionante lo que se pescaba, y más de noche, cerca del muelle, bagre de mar, no muy grande, viste, kilo y medio, bueno, por ahí, pero... viste, sí, a lo sumo, sí. Pero se cortó totalmente lo que es el pique de bagre de mar. Y en lo que es San Pedro, le están dando la tararira. Todo lo que es tararira está picando, hay mucha cantidad, no son muy destacadas, se están dedicando a eso, lo que son los guías, uh-huh. Pero también se lo ve que hay mucho doradillo. Bueno, es evolución, obviamente. Escúchame, recién nombraste las lisas. ¿Tenés alguna información fehaciente de algún lado donde esté más o menos firme la lisa? Mira, como te decía recién, está alternativo, pero donde está saliendo son en los desbordes de la laguna Altos Verdes en Pila y en los canales, Canal 5, Canal 15, en el Canal 5, en la zona del Puente del 80, de un lado del Puente del 80 está la laguna La Gallega y del otro lado está la laguna El Sartén, ahí hay lisa. No son muy grandes, mayormente son alisas canaleras, sí. Pero alguna que otra se destaca. Si le está costando afirmarse a la lisa por lo que venimos diciendo y repitiendo, sí, que no nos cansamos con esta seguidilla de cambios climáticos cada 2 o 3 días, hace que de repente no esté firme la lisa. O sea, no tenés el éxito asegurado. Vos fíjate que está lo que te decía de la tararira, que por ahí no es tan difícil o tan díscola de pescar, pero... Si afecta a la tararira, imagínate lo que pasa con la lisa. No, muy bien, sí, no, seguro. Me decían otro informe, hoy estaba hablando con un vendedor de carnada que está todos los días, Diego Conca, ahí en el Parque de los Niños. Uh-huh. Dicho sea de paso, hay que aclarar que no está abierto a las 24 horas del día, está abierto de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Está lo bien. Que me decía que hay pesca de bagres, no muy grandes, y hay mucha carpa. Y también doradillo, doradillo, eso es lo que se estaba dando en el Parque de los Niños acá en Costanera, en el Río de la Plata. Bueno, entonces está mejor ahí que en la Costanera frente a Aeroparque, porque yo estuve el domingo en el concurso que hizo Roberto Lagorio. Sí, sí, por el aniversario, los 25 años. Los 25 años, sí. La pesca tuvo bastante, bastante floja. Muy floja. Son los días, acá en Parque de los Niños, ¿sabes por qué? Porque como hay mucho... hay mucho alimento, viste, por el tema de lo que hay en la costanera, digamos del microcentro, la porteña, viste, incluso el tema de algunos los carritos y esas cosas, viste. Sí. En cambio ahí donde hizo el concurso Roberto no hay tanto alimento como para que venga a comer cerca el pez. Y aparte tenés mucho el tema del ruido de Aeroparque, viste, los aviones que despegan, viste, eso te espanta mucho el pescado. Sí, no, pero también nos tocó una bajante impresionante. Sí, bueno, una sí, también bárbaro. El tema de la bajante se perjudica porque el pescado se va para adentro y obviamente eso cuesta mucho. Sí, la pesca por eso no es una ciencia, tenés que ver el tema de la bajante, viste, las mareas, y bueno, cuando vos tenés una fecha que tenés que hacer un concurso y bueno, qué sé yo, te toca la que te toca, viste, sí, con el tema de la marea, la luna, la bajante y todas esas cosas, bueno, se hace tal día y se hace, bueno, y eso también cosa. Es a suerte, ¿verdad? Sí, no, más bien, seguro, eso, viste, no quita... Y bueno, pero así todos sacaron 2 bogas de 1 kilo y pico cada una, y el resto fue todo boga de 0.5 kilo, 700 gramos, 490 gramos, que fue la que saqué yo, ¿viste? Pero bueno, fue una más que nada, un entretenimiento cordial con los pescadores para pasar una mañana espectacular hasta la tarde,
con el sol a rajatabla. Sí, fue un día extraordinario. Sí, aparte nos reímos, viste, nos contamos anécdotas, como suele pasar siempre. Sí, sí, no, y lo bueno que me dijiste que, bueno, estuvo entretenido, por lo menos tenés pique. Aparte, como es con devolución, lo bueno es tener, digamos, si tenés pique, mejor. Sí, pero lo bueno es pasarla bien, estar entre amigos, y si tuviste pique, aunque sean bogas de 400, 500 gramos y la devolvés al agua, estás entretenido. Sí, no, estuvo entretenido, viste. Después hubo un bagrecito chico que tomó los anzuelos grandes, que se pusieron todos para agarrar una pieza más o menos importante, viste. Pero sí, tienen bastante hambre, te digo, los bagrecitos amarillos. Porque también se da por el tema ese de que te comentaba, de que ahí no hay mucha carnada, con lo cual vas a tener por ahí, es diferente el pique en la zona de agroparque que lo que tiene que ver en la zona de microcentro, por como quien dice, por la zona de Parque de los Niños, ¿viste? Aunque estás en el mismo Río de la Plata, estás en un paredón o por ahí estás a 20 cuadras, 15 cuadras de distancia, cambia el pique, cambia el pique, sí, totalmente. Lo mismo que si estás ahí en el abanico. Cuando hay, vos sabés que en la parte del abanico, ahí enfrente a Tierra Santa, en el cual cuando baja el agua, tenés más agua, todo en la parte del abanico que en otro extremo. Sí, eso es. Para los que son asiduos concurrentes de la costanera, la tienen re clara, ¿viste? Porque conocen las distintas formas de pescar y cuáles son los mejores sitios de la costanera capitalina como para ir, ¿viste? Y aparte depende el viento y la marea, saben dónde está la pesca. No, sí. Bueno, te digo que con Roberto, o sea, aparte de eso, lo mejor que estuvo fue la mateada que hicimos, ¿eh? La mateada. Sí, bueno, sí. Y bueno, alguien debe haber llevado factura, seguro, ¿no? Sí. El negrito Fernando Diegues, seguro. Sí, tuvimos todo, ¿viste? Nada, estuvo bastante bueno, así que no hubo ninguna cosa rara, todo tranqui. Pero si eso es una familia, esto... tanto como los programas, como los pescadores, tenemos todos los mismos oyentes, escuchan a uno, te escuchan a vos, lo escuchan a Roberto, lo escuchan a todos los demás programas, así que... esto es una digamos, distenderse de la problemática diaria que tenemos, tanto los comunicadores como los pescadores, tiene que estar todo bien, ¿viste? Esto es sencillito, para ir a hacerse mala sangre, para ir a un concurso y tratar de ganarlo, vos tenés que ir y participar, ganarlo es una circunstancia. Sí, por supuesto, sí. La tenés sí. que pasar bien. No, más bien, seguro. Yo siempre que voy la paso bien, ¿viste? Gane, pierda, salga como salga. La cuestión es divertirse, pasarla muy bien con los amigos pescadores. Ir al lugar donde vos te sientas cómodo y donde te reciban. Vos sabés que hay lugares donde no podemos ir, que no tienen la puerta cerrada. Y bueno, vamos y listo, no hablamos de ese lugar y listo. Vamos donde nos sentimos cómodos. Exactamente, vos mismo lo dijiste. Así que bueno, si te quedó alguna duda de algún lugar, yo te digo, porque tengo los informes que me llegaron, los tengo todos apelotonados en la cabeza justo hoy. Bueno, mirá, o sea, con respecto al bagre de mar en la parte del río, ya dijiste que por el Guazú se cortó totalmente. Sí, en lo que es esta semana, sí, ya desde el lunes, no es solamente de hoy, viene mal, viene, aflojó, pero terriblemente a lo que era la semana pasada, que de repente a la noche podía sacar 10, 15 bagres, por caña y por pescador, ¿eh? No te digo que eran muy grandes, pero eran aceptables. Desde el muelle vos del club de remanso sacabas esa cantidad de pescado. Hoy no tenía ni un pique. Escúchame, y con el tema de las corvinas, ¿tenés alguna información? La corvina están saliendo ahí en Berisso. En Berisso están. En Berisso salen mezclados ahí. Ahí está todo mezcladito, ahí tenés como para elegir, porque ahí tenés bagre de mar, tenés corvina, tenés todavía, bueno, tenés bogas, tenés doradillo y todavía alguno que se anima el día que sopla viento sur y baja un poco la temperatura. Por ejemplo, hoy no me extrañaría que algún pejerrey haya salido. Y bueno, puede ser. No, te comento porque el próximo domingo 19 íbamos a ir con los muchachos de la peña a la Balandra. Hay muy buena pesca ahí, ¿eh? Sí, pero ¿qué pasa? Que se suspendió. Y bueno, está no lleva mal tiempo para el domingo. Exactamente, vos lo dijiste, se suspendió porque aparentemente va a haber vientos arriba de 30 kilómetros por hora. Sí, 30 no sería nada, el problema fue los ventarrones de 80 y 90 que se registraron acá, ¿viste? Sí, bueno, por eso te digo. Pero 30 para embarcarse ya no es aconsejable.
Por eso te digo, más alguna otra el ventarrón aislado que te toque durante la jornada, no vale la pena, ¿viste? Arriesgarse. No, con los para eso está la tecnología hoy, ¿viste? Las aplicaciones y los pronósticos de tiempo, cuando ya te anuncian de que puede haber vientos o que puede haber alguna tormenta así o algún chubasco, nada, ¿viste? Es preferible pasarlo para el otro día, podés esperar, así que sí, no, la pesca puede esperar. Sí, no, muy bien. Y uno también. Bueno, por ahora nada más. Ya te agradezco de toda la información que me diste, que fue muy buena también. Sí, para aquellos que quieren buscar la lisa o quieren buscar el bagre ahí por la zona del Paraná, bueno. Yo digo que con el tema de la lisa van a tener que esperar un poquito, me parece. ¿Vos decís? Sí, no, para que se afirme. Yo sí, lo dije ya hace poco. Yo digo que van a tener que esperar a fines de noviembre, principio de diciembre. Y que se afirme más, ya, más el calor. El primer calorón lo tuvimos ayer recién. Que se afirme más el calor. Recién ayer tuvimos, y vos fijate que bajó a 10 grados esta mañana. Sí, tremendo. O sea, se tiene que hacer parejo esto. Tremendo, fue tremendo, sí, sí. Así que bueno, Jorge, espero que te haya servido. Sí, por supuesto, también, Dani, ¿cómo nos va a servir todo lo que envías? Y bueno, cualquier jueves nos estamos reencontrando. Listo, igualmente nos vemos el 22, ¿no? En la reunión. Sí, por suerte tenemos una reunión y bueno, como siempre, por ser prudente no nos equivocamos, y vos bien sabés lo que estamos hablando cuando no dábamos información sobre la Laguna de la Ballenera ahí. Sí, me acuerdo. En Miramar y más allá de eso tampoco hicimos ninguna apoyatura porque en definitiva la gente misma reconoció que estaba en infracción, la gente del Club de Pesca Albatros, y porque se comían un juicio multimillonario. Bueno, pero vos fijate que siendo un club tan importante que se mandó semejante macana. Yo no sé, importante, si desde el año 99 no tenían comisión directiva ni presentaban balance, me parece que después de 18 años, viste, no sé si es tan importante, viste. Bueno, pero en sí es un club renombrado que se conoce. Sí, renombrado sí, vos fíjate que esto arrancó allá por el año 70, viste, el Club de Pesca Albatros, pero bueno, se manejaron tan mal que se manejaban de palabra. Sí, lamentablemente. Se murió con quien hablaban y bueno, ahora quedó la hija y bueno... Y la hija dice, todo. Bueno, la laguna está dentro de nuestro campo y es mía. Y bueno, se tiene que ir. Pero lo peor fue, y con esto te dejo, sí, que ellos tercerizaron el Club de Pesca Albatros, se lo dieron a un tipo que puso una pileta pelo pincho esa azul. Ah, me acuerdo de eso, sí, era me acuerdo. Una locura, sí. Se le llegaba a morir alguno ahogado o se caía un chiquito en esa pileta pelo pincho y la que, como no había ningún papel firmado, la que iba a juicio era la dueña del campo. Mirá, se hacían mal las cosas, por eso... Sí, será renombrado, pero una cosa es que te renombren bien y otra cosa es que te renombren mal, ¿viste? Exactamente, vos lo dijiste, exacto. Así que bueno, Jorge. Bueno. Estamos en contacto. Dale, nos vemos el martes, si Dios quiere, en la reunión. Dale, un abrazo. Gracias igualmente a vos. Hasta luego. Bueno, más que nada, más que suficiente con lo que nos marcó Daniel Console, que es un excelente periodista radial, que hay que sacarse el sombrero por su trayectoria que tiene. Tiene 40 años en las emisoras, así que bueno. Bueno, seguimos con el informe nuestro, pero primero le voy a decir al señor locutor, que está atrás de la cabina, si me puedo pasar un temita musical.
días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados. Sí, señores, ¿qué tal? Llegamos, sí, después de un tema musical, fui a tomar un poquito de agua, descansamos un cachito, sí, y seguimos con Cobadi de Pesca. Programa que se emite todos los jueves por Radio Líder, FM 100.9, en el horario de 19 a 20 horas, simultáneamente con la internet. Nuestros avisadores son plomero gasista matriculado, el señor Jorge. Planos, instalaciones, tramitaciones y reparaciones. Lo querés llamar, ubicado en el 4730 2726 o en el celular 11 49 15 11 17. Casa de Pesca El Yacaré. Reparación de cañas y rieles nacionales e importados. Carnadas todo el año. ¿Dónde está El Yacaré? En Italia, esquina Porredón, en Villa Ballester. El teléfono es 47-68-22-22. Fabricante de artículos para pesca Boyamisi, hecha por y para pescadores. Profesor de dibujo técnico, señor Jorge. Si tenés inconvenientes o dar examen, llama al 2058-6848, no es celular, es línea de Telecentro. Diario El Martelliano, con la mejor información de toda la zona norte y distribución gratuita. Conseguilo en los negocios de la zona. Club de Pesca y Casting El Anzuelo, con 57.000 metros cuadrados de precioso parque para disfrutar la naturaleza. Un club con 55 años de historia, como promoción para la familia. Muelle de 200 metros, proveeduría, comedor, quincho, parrilla, juegos infantiles, sanitarios completos y habitaciones. Visite nuestra página en internet www.pescalanzuelo.com.ar. Si usted no es invitado directo y quiere conocer las instalaciones, escriba a clubdepescalanzuelo@hotmail.com.ar o llama a los teléfonos 11 47 68 84 07 de lunes a viernes de 10 a 18. La sede está en Bolivia 4676, que es el número nuevo, en Villa Ballester, a media cuadra de La Barrera. Mirá, y no te lo pierdas, no te pierdas lo que te voy a decir ahora, porque va a ser un éxito total. Club Almafuerte presenta la primera exposición del siglo, Vehículos Antiguos, del 2017. Los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre. ¿Sí? Todo lo que vuela, navega o rueda, ahí lo vas a encontrar. ¿Dónde está el Club Almafuerte? En la avenida Arturo Illia, 2630. Avenida Illia y Constituyentes. Turelita, entre Constituyentes y Avenida General Paz. Está cerquita, ahí nomás. ¿Sí? Te acercan los colectivos 127, 111 de cartel azul. Y 175, 176, 161, 169, 252, 289, 304. Y si venís en tren, venís de Retiro, tenés que tomar el que va a José León Suárez y te bajás en la estación San Martín. Uy, ¿cuánto me queda? Me queda 4 minutos de programa. Bueno, vamos a tratarlo con algún piquecito que anda por acá. A ver, vamos para la zona de Berisso. Utilizando señuelos de media agua y paseantes de diferentes colores, rindiendo todos bien, ya que el agua se encuentra muy clara en Río Santiago. Se dieron algunas capturas de doradillos entre 1 kilo y 1.5 kilos que son para devolver. Bien activos y muy sanos en la movida de trolling. Todo devuelto con el menor daño posible. Usar cañas entre 1 y 2 tramos hasta 2 metros 10, 2 metros 20. Con rieles huevitos cargados con multifilamento. En los malecanes se tuvo muchos piques de boga que no pudieron concretar ya que todavía no comen bien. En cuanto al bagre de mar, sigue activo como a principio de temporada y estamos teniendo una de las mejores temporadas de los últimos años. Informe de Fernando Sánchez. Zona Quilmes, embarcado. Hermosos portes de pejerreyes se dan por la mañana y lindos doradillos por la tarde. Con carnada, creo que fue la última del peje, ya que salieron pocos a pesar de los tamaños. También salen pirapita y algunos bagres blancos. Informes de Nicolás Piñero. Pejerrey Club de Quilmes, la pesca. La, sí,
Me tengo que ir, lo último. La pesca bastante de... En Pejerrey Cuyo Quilmes, la pesca bastante variada. Además de las bogas, logramos algunas capturas pejerreyes, doradillos, bagres, también. ¡Ping! Bueno, sí, señora, si lo tengo que cortar así porque me están diciendo que ya se termina el programa. Y así llegamos al final de Cobay de Pesca. Y será hasta el próximo jueves, si así Dios lo quiere. Y muy, muy buena pesca. En días de la semana, en horas calculadas.